Rioja es un municipio que se encuentra en la provincia de Almería. Está situado a tan solo 13 kilómetros de la capital, dentro de la comarca metropolitana de Almería. Cuenta con una población de 1.360 habitantes. Su situación geográfica ha provocado que en este lugar siempre se hayan producido numerosos asentamientos. Y es que se encuentra en el valle del río Andarás, eso sí, con escasa vegetación, observando un paisaje muy típico de la provincia. Su economía se sustenta gracias a la agricultura, aunque el sector servicios está ganando mucho peso gracias al crecimiento del turismo. La industria también ocupa un apartado destacado en la economía de Rioja. Es un lugar en el que podemos hacer numerosas actividades, aprovechando que nos encontramos en el valle del río. Podemos hacer senderismo, rutas en bicicletas e incluso actividades relacionadas con el agua. Es uno de los municipios almerienses con la temperatura más alta durante todo el año, debido sobre todo a la escasez de vegetación, lo que hace que apenas se produzcan lluvias. Tres cortijos importantes han existido en Rioja. Uno de ellos es el de Navarro Monet, que hoy por hoy no queda absolutamente nada. Otro es el que estamos viendo, el de Casablanca, junto a la carretera antigua. Y por último, el cortijo de Piqueras Hermanos, muy cerca del ayuntamiento, en el centro del pueblo, que en la actualidad sirve para celebrar eventos y se mantiene cuidado para tales fines. La situación de Rioja ha favorecido el asentamiento de pueblos a lo largo de la historia, desde la época prehistórica hasta la romana. Se han podido encontrar multitud de fragmentos de cerámica romana. Podemos hablar de su mayor esplendor durante el periodo de Al-Ándalus y también podemos hablar del inicio de su decadencia con la conquista cristiana de 1489, formando parte de la jurisdicción de Almería. Don Juan de Austria, encargado por Felipe II para sofocar la rebelión morisca, llegó a dormir en Rioja. La repoblación se haría en años posteriores con cristianos viejos, pasando a depender de Gádor, hasta obtener su independencia en el año 1635. Tiene monumentos como la Ermita de la Virgen del Carmen, Iglesia Parroquial de la Virgen del Rosario del siglo XVII, yacimientos arqueológicos, el Cerro del Fuerte, asentamiento amurallado que poseía crisoles para fundir metales de la época prehistórica. Conserva restos cerámicos de origen romano.
Si te ha gustado el vídeo, dale like y suscríbete al canal. Activa la campanilla para no perderte ningún vídeo de nuestra tierra, de Almería, de sus pueblos, de sus lugares, de sus rincones. De la misma manera, aquí, por ejemplo, arriba estará saliendo una etiqueta de un vídeo sobre el pueblo de Gádor. Te recomiendo que lo veas. Hasta otra.